Buenos días, bienvenidos al Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Hoy es un día de una conversación sobre un tema importante, porque ayer, el lunes 19, los delegados de 193 países miembros de las Naciones Unidas aprobaron en Nueva York la Declaración de Nueva York para mejorar de forma importante las condiciones de vida de millones de refugiados y migrantes alrededor del mundo. ¿Por qué fue tan importante esta cumbre? ¿Lo que va a cambiar concretamente en la vida de millones de migrantes y refugiados por el mundo? Bueno, vamos a charlar de eso, vamos a platicar de eso con Christopher Gascón, a mi derecha, que es el representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, que desde ayer es formalmente una agencia de las Naciones Unidas. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Christopher. Y Mark Manley, que es el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR. Bueno, entonces ahí ya cae una diferencia. Tenemos refugiados y migrantes. Esa es una de las cuestiones que vamos ahora a discutir. Pero antes de más nada, ¿por qué entonces fue tan importante la cumbre de Nueva York, esta declaración, cómo va a cambiar la vida de migrantes y refugiados? ¿Quién empieza? Mark. Bueno, yo creo que hay que ver primero los antecedentes de la cumbre. ¿Por qué se llevó a cabo esta cumbre y por qué adoptó esta declaración? Y hay que ver cómo ha cambiado el contexto migratorio, el contexto de refugiados en los últimos años. Las cifras no dejan de crecer en cuanto a refugiados específicamente y personas desplazadas dentro de sus propios países. Tenemos una cifra récord. Sin precedentes, el año pasado, al terminar el año, había 65 millones de personas que habían sido desplazadas de sus hogares, 24 millones de esas personas siendo refugiados y solicitantes de la condición de refugiado. Y frente a eso hay una enorme presión en muchos países del mundo, pero desproporcionalmente en países en vía de desarrollo o de renta media. 86% de las personas refugiadas están en esa categoría, no están en países ricos, a diferencia de lo que vemos en las noticias, la mayoría no está en Europa. Y eso, toda esa presión, entonces, hace muy importante para Naciones Unidas buscar nuevas formas de trabajar. No podemos seguir trabajando como venimos trabajando con los gobiernos en los últimos años. Y entonces eso es lo que nos lleva a esta cumbre y esta declaración de Nueva York, esta nueva realidad que estamos enfrentando hoy en día. Después podemos conversar un poco más del contenido de la declaración y explicar un poco cómo podría ayudarnos en trabajar con los gobiernos para cambiar y enfrentar esta nueva realidad. Christopher, ¿hay más migrantes o refugiados? Bueno, migrantes, pero refugiados son parte de los migrantes con otra condición. Se estima que de los 7 mil millones de habitantes en el mundo, de 1,000 millones de ellos ya no trabajan o viven donde nacieron. Entonces, esto ya es uno de los temas del secretario general. Se estiman que hay como 240 millones de migrantes a esas alturas. Hay personas desplazadas forzosamente, hay de estas personas que pueden entonces pedir una protección internacional, otros que no. Hay desplazados internos también que se mantienen dentro de sus países, se estima unos 40 millones. Entonces, esas son las tendencias migratorias que, como se refirió Mark, han cambiado, han incrementado inmensamente. Entonces, esto es lo que lleva a la necesidad de que se maneje eso con una, entre los gobiernos, con una cierta coherencia. Y el secretario general, bueno, pidió, hace muy poco, realmente tomó 9 meses para armar esta cumbre que se celebró ayer. Fue un tiempo récord, pero bueno, había solicitado con un par de embajadores, una de Jordania, la señora Nina Kawar, también David Donoghue de Irlanda. Fueron dos protagonistas muy importantes que fueron trabajando
para realizar el borrador de esta declaración. Entonces se trabajó mucho para presentarla y que ayer se adoptara. Entonces, este trabajo en sí ya lleva a todos los gobiernos, a todos los actores en una visión común, pero todos ya muy preocupados de una situación de alarmante que va creciendo desde los últimos años. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo, y así como el alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, repitieron que estamos hoy en la situación más grave en términos de crisis por los refugiados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando de hecho también la ACNUR fue creado para ayudar a recolocar todos los refugiados de la guerra. Entonces hoy, ¿cuántos son los refugiados que nosotros calculamos existen en el mundo, Marco? Bueno, entonces nosotros publicamos un informe anual, se publicó para 2015 en junio de este año, y ahí lo que colectamos fue datos de todo el mundo y calculamos 65 millones de personas desplazadas forzosamente. Ese grupo se divide en dos. De un lado, refugiados y solicitantes de asilo, 24 millones de personas, y de otro lado, desplazados internos, que fueron un poco más que 40 millones. Y en efecto, tal como dijo el secretario general, eso sí es números sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Esos son los números generales en el mundo. Ahora acá, en la región donde estamos, México, América Central, ¿cuáles son los números en términos de migrantes, refugiados y desplazados internos? Bueno, son estimaciones, pero se hablan de unos 400.000 personas que cruzan la frontera sur anualmente, que eventos, personas, pero sí es una cifra muy importante, principalmente centroamericanos, pero sí estamos viendo que ahora están llegando de otros países, lo que llamamos extracontinentales, que puede ser del continente africano, llegan de Asia, llegan de Cuba, de Haití, hemos visto más. Entonces, sí, esta cifra de personas que están buscando transitar o eventualmente quedarse en México, por varias razones, puede ser violencia, puede ser económico, puede ser reunificación familiar, pero sí ese tránsito es muy importante y el corredor migratorio en México es de los más importantes del mundo, lo que nos lleva a hacer un trabajo continuo para tratar de solucionar, no se puede, pero sí gestionar un poco este flujo. En cuanto a desplazamiento forzado, la realidad es muy triste. Yo, de hecho, empecé mi vida profesional en esa región trabajando con refugiados guatemaltecos. La mayoría estaban aquí en México, en los estados de Chiapas, y Quintana Roo y Campeche. Y cuando se cerró el capítulo de los guatemaltecos, a finales de los años 90, lamentablemente tuvimos que empezar a enfocar nuestra atención en las salidas de colombianos a raíz del conflicto armado en ese país, que llegaban a Ecuador, a Venezuela, a Panamá en particular. Y luego teníamos la esperanza que poco a poco, con la esperanza de la paz en Colombia, íbamos a poder ir cerrando en esta región. Pero en los últimos años lo que hemos visto es que la dinámica migratoria entre Centroamérica y México y Estados Unidos ha ido cambiando y cada vez más las personas que salen de Centroamérica no tienen el perfil de migrante, sino más bien tienen el perfil de refugiado. Son movimientos complejos, las personas salen por una diversidad de motivos, pero cada vez más vemos que la violencia sí es una causa importante. Entonces, eso ha cambiado por completo lo que estamos haciendo aquí en las Américas. En cuanto a cifras, aquí en México antes recibía un número reducido de refugiados, entre 500 a 800 personas por año que solicitaban la condición de refugiado ante las autoridades mexicanas. Sin embargo, en los últimos 5 años, la cifra
se ha multiplicado casi por 10. O sea, entre lo que teníamos en 2011 y lo que veremos este año, estamos hablando de un aumento muy, muy importante. Y fundamentalmente de centroamericanos. Entonces, este año anticipamos que podríamos tener quizás 8.000 solicitantes de la condición de refugiado y terminar el año con 4.000 nuevas personas refugiadas reconocidas este año y un total de 7.000 refugiados en el país. Los demás países también están afectados. Estados Unidos es el país que más recibe refugiados en la región, incluyendo los centroamericanos, pero también están llegando al sur. Eso es también una dinámica importante. Cada vez más estamos viendo llegadas de personas del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, de Honduras, El Salvador y Guatemala, a Belice, y también llegadas importantes a Costa Rica e incluso a otros países como Nicaragua y Panamá. Hasta en Canadá están llegando. Christopher, como tú estabas diciendo, las migraciones hacen parte de la historia humana. Eso también ayer el presidente Peña Nieto lo recordó en su intervención en la cumbre, o sea, la gente es normal que se mueva intentando buscar una situación mejor para sí, para sus familias, para sus hijos, fugiendo de la pobreza o de la violencia, de situaciones de conflicto, o sea, buscando una vida mejor. Eso es algo totalmente normal y natural. Y pero, digamos, la impresión, los números nos dicen que en los últimos años, digamos, los países, principalmente los países más ricos, tuvieron cada vez menos solidaridad con la gente que se encuentra en esa situación de dificultad que las lleva a salir de sus países, de sus casas. Y nadie lo hace eso por placer o por el gusto, o sea, eso cuando uno decide de cruzar una frontera, a las veces de forma ilegal, o de ponerse en un país que no es el suyo, lo hace, bueno, porque realmente tiene fuertes razones para hacerlo. Nadie lo hace por el placer de eso. Entonces, tenemos una situación como, digamos, de grandes movimientos y al mismo tiempo de un cierto cierre también, sí, por parte de los países que reciben esos flujos. Eso, ¿cómo está eso y cómo es la cumbre, la declaración de Nueva York que puede ayudar a mudar esa situación? Sí, bueno, como lo mencionas, la migración es un fenómeno milenario, es natural, siempre se ha hecho. Evidentemente ha habido una densidad de movimiento últimamente que ha creado un rechazo. Entonces la narrativa hoy es muy, muy negativa, es muy xenofobista y por, me imagino, la llegada que se satura un poco. Sin embargo, si vemos la migración, esos son ciclos y al total la migración es inevitable, pero también es necesaria. Si tomamos hoy lo que es el norte global, tenemos un déficit poblacional. En el sur tenemos un superávit poblacional, pero también se ha ido construyendo más capacidad. Entonces, poco a poco se llenan las plazas en el norte. Sin embargo, como viene de un solo tiro, pues se saturan un poco los sistemas y la reacción va a ser así más represiva, más difícil de convencer, y bueno, hay muchos discursos que en este momento se están aprovechando de esto. Lo que vimos en las elecciones en Alemania, creo que es un buen ejemplo de cómo está reaccionando la población. Pero hay que pasar encima de esto, hay que cambiar esa narrativa, hay que demostrar lo importante y lo necesario que es la migración, que al final se va a tener que hacer, no se puede detener. Yo creo que las palabras del presidente Peña Nieto ayer fueron bastante claras, en el sentido de que bueno, el mundo está, o el futuro, el mundo, el destino es un mestizaje. Creo que esto no se va a poder evitar, y como lo menciona también, las barreras, o para, como dice, cada río hay un puente. Las barreras que se establecen para tratar de detener la migración, muros y eso, pues no pueden
ser exitoso. Siempre va a haber un camino que se va a abrir de alguna forma. Alguien va a encontrar una forma de moverse por necesidad. Y al final esos muros lo que crean es detener un rato, crean nuevas rutas y crean nuevos peligros. Las migraciones y también los pedidos de refugio no se pueden y no se deben, digamos, parar. Tenemos una pregunta, estamos acá, le recuerdo, estamos en una transmisión en vivo desde el Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana con Christopher Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, y Mark Manley, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Mark, no es un internauta, alguien que nos sigue acá por Facebook, nos pregunta, en México se tiene la idea, la percepción que la mayoría de los refugiados que entran en Europa son musulmanos. ¿Eso es cierto? Que eso sea también, imagino yo, una de las razones también de cierta de desconforto, esta reacción xenófoba que también Cristo estaba recordando, que muchas veces expresa en términos electorales en los países del norte. Sí, bueno, los flujos van cambiando a lo largo del tiempo. En los últimos 18 meses, por ejemplo, los países de origen más importantes de refugiados llegando a países como Grecia e Italia, que son la puerta de entrada a Europa, han sido Siria, Irak y Afganistán. Y en efecto, esos países tienen mayorías musulmanes. Sin embargo, también tienen importantes mayorías, minorías de otras religiones. Pero lo más importante en cuanto a flujos de refugiados no es la religión de la gente, sino sus necesidades de protección. Entonces, incumbe a los estados brindar protección como refugiados, o sea, el asilo, sea que sea la religión, la raza, el origen social de las personas. Pero el tema religión es muy importante porque también ha sido uno de los factores de movimiento de refugiados a lo largo de la historia. Solo hace falta pensar en incluso refugiados que han llegado aquí a esta región, a México, judíos que llegaron en la Segunda Guerra antes y durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, la persecución religiosa también es un elemento que motiva a la gente a salir de sus países o que las obliga a salir. Y también hay que pensar, cuando pensamos en las religiones, hay que pensar también o tener claro que hoy pasa al otro, mañana me puede pasar a mí. Y eso también es la base de la solidaridad internacional y del sistema actual de asilo que tenemos, y eso también es el motivo por el cual encontramos en la religión cristiana, la judía y la musulmana esa tradición de asilo, de hecho. Absolutamente, sí. Estaba leyendo, creo que en New York Times este final de semana, un artículo de un periodista importante norteamericano, Nicholas Kristof, que de hecho es de origen polonesa, de judíos poloneses, cuyo, bueno, se salvó porque en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pues que sus padres fueron a Estados Unidos. Él decía justamente, si tendrías hoy coraje de hospedar usted como persona un judío perseguido durante la guerra. Digo, porque eso fue en la guerra, y después la comunidad internacional hizo una gran autocrítica sobre lo que no se hizo lo suficiente para salvar a millones de judíos que fueron masacrados durante la Segunda Guerra Mundial por los nazistas. Pero digamos, hoy hay millones de musulmanos que están huyendo de guerras, persecuciones, muerte, bombardeos, hambre, etcétera, y no hay casi que el mismo tipo de cierre, de rechazo que como se hubo. O sea, como casi que no se aprende, o sea, las décadas pasan, los fenómenos mudan, pero que no se aprende con la lección del pasado, que hay que tener solidaridad, brazos abiertos,
independiente de religión, color de la piel, etcétera. Sí, en efecto, yo creo que es, tenemos, yo soy canadiense, pero tuvimos esos episodios vergonzosos de la historia en los años 40 en particular, cuando había 30 y 40, donde había barcos con refugiados que fueran rechazados de las costas de Norteamérica. Entonces, la lección también es que, bueno, hay que reaccionar hoy frente a lo que estamos viendo. No podemos quedar como brazos cruzados. Entonces, la crisis que estamos viendo ahora a nivel global también es una prueba para los gobiernos y para las sociedades. Yo creo que precisamente es lo de que la cumbre de ayer trata de tomar en cuenta. Y a partir de allí, bueno, no creo que se van a resolver las cosas, pero sí es un principio muy importante. Porque todos los gobiernos se juntan, todos los gobiernos empiezan a ver que son todos parte del fenómeno. México es un país muy, digamos que tiene todas las vertientes de la migración, que sea de tránsito, evidentemente de origen, de retorno o también de destino. Y muchos de los otros países también se están llegando a tener las varias vertientes de migración, entonces todos se ven afectados no solamente por los migrantes suyos que están viviendo afuera, sino por los que están llegando, por los que están regresando, y se tiene que manejar, se trata de gestionar eso de una forma coherente entre los gobiernos, en una forma colaborativa al nivel nacional, evidentemente, regional, por supuesto, y ahora global. Y este es el aspecto que esperemos de esta cumbre venga. Los temas fueron bastante claros en términos de hablar de los refugiados, hablar de los migrantes, hablar también de los flujos mixtos, y de ahí lo que se espera pues es llegar a un pacto global para el de 2018. Ya México ya se ha propuesto para tener una reunión en el 2017 en camino a esto, lo que es muy importante. México tiene mucho liderazgo en todo el tema migratorio, y para un pacto global que nos ayudará a definir con más claridad las acciones que se tienen que tomar para ir trabajando, gestionando todos los flujos migratorios. Entonces, estamos en un momento, yo creo, crítico, pero sí muy bienvenido. Sin duda. Y Lucy, por internet, por Facebook, nos pregunta… ¿Cuánto invierte México en los refugiados que provienen de Centroamérica? Refugiados, yo diría, migrantes también, o sea, refugiados, desplazados y migrantes. ¿Cuánto invierte? O sea, lo que concretamente hace la… Bueno, para refugiados, voy a definir más bien a Mark, para esto en términos de todo lo que es el flujo migratorio, tienen, por supuesto… INAMI, que es una de las instituciones más grandes del país, está establecida en todos los, no solamente en los puntos fronterizos, sino a lo largo del país, tiene un trabajo constante, tienen el DIF, Instituto Nacional de Migración de México, el DIF, que es el Centro de Desarrollo Integral de la Familia, que trabaja mucho con niños y niñas y adolescentes. Entonces, hay instituciones que están dedicadas a trabajar, ahora tenemos esas procuradurías que están trabajando también para esto. Ayer estuve con el Consejo Ciudadano, que también está establecido. Entonces, en términos de instituciones, están en muchas partes del país, y eso es interesante ahora porque estamos desarrollando una propuesta entre UNICEF, ACNUR y OIM, que esperemos, si se logra, fortalecer una capacidad justamente para articular entre todas las agencias, nuestras agencias y las instituciones, una mejor respuesta y aprovechar de las capacidades y los recursos de cada uno para mejorar precisamente cómo se trabaja con los migrantes, en vez de hacerlo de una forma parcial, una forma un poco más integral. Pero eso veremos si el próximo año se concreta esta propuesta, pero eso es lo que hemos notado, que en términos de presencia, de capacidad, hay muchísima, lo que falta a veces es un poco la articulación entre todas ellas.
Sí, en cuanto a refugiados, hay que tener en cuenta la magnitud, digamos, del tema migratorio, tal como mencionó Christopher al inicio, entre 400.000 y 450.000 personas que ingresan de forma irregular, más la gente que ingresa de forma regular a México. Entonces eso es todo un tema que requiere presupuesto. Y luego para el tema refugiados, como estamos hablando de una cifra mucho menor, este año, como dije, podrían ser 8.000 solicitantes, o quizás un poco más. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que poco a poco hay un entendimiento que la dinámica migratoria ha ido cambiando, que cada vez más estamos frente a un tema de refugiados, y por lo tanto hay mayor inversión. Sin embargo, sigue siendo pequeño. La institución principal encargada del tema es la Comisión Mexicana de Refugiados, que recibe y toma decisiones sobre quién es refugiado y quién no en el país. Y el presupuesto este año es 22.5 millones de pesos. La propuesta es incrementar ligeramente para el próximo año. Sin embargo, México, en una reunión regional que mencioné en San José, la reunión que tuvo lugar en julio, que de alguna forma fue una reunión preparatoria para la cumbre que se celebró el día de ayer, en ese contexto México se comprometió en realizar varias acciones para fortalecer la respuesta. Uh-huh. Esas acciones incluyen fortalecer al sistema de asilo, concretamente fortalecer la Comar. Dos, hay un compromiso de buscar alternativas a la detención de personas que solicitan la condición de refugiado en México. En principio, esas personas no deberían estar en lo que se llaman aquí estaciones migratorias. Tres, hay un compromiso de fortalecer también la protección de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados a través de una nueva autoridad que se llama la Procuraduría de Protección de la Niñez, que existe a nivel federal, pero también a nivel estatal y local. Esos son, digamos, los tres compromisos más importantes que nosotros hemos notado del gobierno mexicano en el contexto de desarrollo regional. Y nuestro compromiso es trabajar con el gobierno y con la sociedad civil para asegurar que avanzamos sobre esos temas prioritarios. Ahora, hoy estamos hablando de la cumbre de Naciones Unidas de ayer. Sin embargo, hoy también se celebra una cumbre organizada por el gobierno de Estados Unidos y co-auspiciado por México, Canadá, Alemania, Suecia, Jordania y Etiopía, donde el propósito es buscar compromisos específicos y concretos en materia de protección y soluciones duraderas para refugiados. Entonces, habría que estar atento también para escuchar lo que dicen los gobiernos de la región y en particular relación con la llegada de refugiados en Centroamérica. Sin duda. Varios internautas nos preguntan lo que concretamente se puede, las personas pueden hacer para ayudar a los refugiados y los migrantes. Bueno, en términos de lo personal, yo creo que, y lo mencioné un poco antes, el discurso, la narrativa presente, es una narrativa que se establece de una vertiente muy negativa. Creo que es importante que las personas que tienen un poco más de apertura al entender lo que realmente quiere decir la migración, por qué las personas se mueven, es que como lo mencionaste, no lo hacen por gusto, es que nadie realmente se quiere levantar e irse corriendo desde su casa, buscar una nueva vida. Algunos puede ser que sí, pero eso muchas personas tendrán tal vez la capacidad y los recursos para hacer una migración regular. Los que lo hacen de forma irregular siempre lo van a hacer de forma lo más invisible, lo más peligroso, se van a exponer a cantidad de riesgos para tratar de evitar rutas donde a lo mejor se encontrarán detenidos. Entonces, hay que tomar una forma más humana de mirar la migración, y eso estamos de acuerdo que son ciclos, lo vimos, y es importante cambiar la narrativa. Yo diría que personas podrían participar mucho en tener una nueva forma, una forma más humana de mirar la situación y bueno, ser más vocales ahí.
y no dejar que se lleve por miedo o por xenofobia este discurso que fortalece una parte de una visión de muy corto plazo. En ese sentido, es algo auspicioso, por ejemplo, que en pocos días más de 1.300.000 firmas fueron recogidas para una petición que nosotros acá utilizamos con el hashtag con los refugiados, que el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, entregó al comienzo de la cumbre en Nueva York. Digamos, hay cierres, hay muros que se construyen, algunos prácticamente, otros metafóricamente, pero hay también una solidaridad que se está, bueno, que se manifiesta, que se demuestra. Lo vimos eso mucho en Europa, pero imagino que acá también, o sea, hay las dos cosas, el rechazo, pero también la abertura, la solidaridad. ¿Cómo podemos trabajar para ayudar a la solidaridad contra los muros? Sí, no, en efecto, Giancarlo, es muy buena pregunta. Yo creo que el elemento político, ir presionando a los políticos, es muy importante, dejar saber que los refugiados están bienvenidos. En nuestras comunidades es algo muy importante, y la petición con los refugiados que fue entregado a la Asamblea General, digamos, a los líderes del mundo, fue muy importante en ese sentido. Pero también hay acciones que las personas pueden realizar en sus propias comunidades. Un ejemplo muy bueno aquí en México es el trabajo de los albergues y casas de migrantes y refugiados que existen a lo largo del país, y nosotros estamos trabajando con más o menos 20 de esas casas, más que todo en los estados del sur, pero reciben también voluntarios. Entonces hay una posibilidad de hacer trabajo voluntario, de aportar a esta causa humanitaria. No es una exageración de decir que es ayudar a salvar vidas. Otro ejemplo que quiero dar es que cada año el ACNUR otorga un premio a personas o organizaciones que han trabajado en pro de la defensa de los derechos de los refugiados. Este año es un grupo griego, Rescate Helénico, que son todos voluntarios y han trabajado en el rescate de refugiados y migrantes en las costas griegas, y han salvado miles y miles de vidas. Entonces hay sí cosas muy concretas que las personas pueden hacer en sus propias comunidades para responder. Y para las personas que no tienen la posibilidad de realizar ese tipo de acciones, también existe la posibilidad de donar. Entonces en el caso nuestro pueden entrar en la página del ACNUR, poner donar, acnur.org, donar, y ahí van a encontrar una posibilidad. Existe lo mismo para OIM o para otros socios como UNICEF, por ejemplo. Antonia, hablando de eso, de donaciones, Antonia nos pregunta, y es una pregunta que muchas veces se escucha, digo, si todo que se recauda también les llega concretamente a los refugiados, o sea, ¿cuáles son los canales o los controles para eso cuando se hace la recaudación? Bueno, en el caso nuestro, la plata llega directamente al ACNUR, y la gran mayoría de esa plata llega directamente a las personas a través de acciones nuestras o a través de acciones socios. Entonces, en el caso del presupuesto del ACNUR en México, la mayoría en este momento está destinada a apoyar precisamente los albergues y casas para migrantes y refugiados, que están en la primera línea recibiendo a esas personas y brindando no solo techo y alimentación, sino también asesoría jurídica y acompañamiento, apoyo psicosocial. Entonces, el dinero sí ayuda, es de gran utilidad. Sí. Lo mismo para la OIM, también tiene una página, la posibilidad de donar, y los proyectos que se hacen, bueno, de igual forma yo creo que trabajamos de una forma para fortalecer la capacidad de las
de la sociedad civil, los actores que están en el, digamos, en el campo, pero también tenemos oficinas directamente, compartimos una oficina en Tenosique, tenemos oficinas en Tapachula, ahí en el sur del país, y tratando de ver dónde se tiene que establecer una presencia mínima realmente de la organización, pero la idea es estar cerca de los migrantes y ver cómo se pueden apoyar. Entonces, programas que se pueden desarrollar, como el que mencioné hace rato, o otros programas que son que bueno, contamos con aportes de donantes que se preocupan, como PRM, que es Población Refugiados y Migrantes, un gran donante de Estados Unidos, que nos permite trabajar con personas vulnerables que necesitan un apoyo inmediato a lo largo de su tránsito migratorio desde Centroamérica hacia México. Entonces, sí, los fondos son importantes, la presencia, yo creo que Mark menciona bien la posibilidad de hacer voluntariado o trabajar con las oficinas, eso es muy valioso. Bueno, empezamos a terminar en nuestro tiempo. Hay Eli y Jessica hacen preguntas un poco complementarias, esencialmente la preocupación sobre los niños en las familias, o sea, de forma general el refugio es individual, una persona pide refugio y se analiza su caso, pero tenemos acá casos de familias enteras que salen, y así como tenemos casos principalmente acá de niños o de adolescentes que solitos se intentan cruzar la frontera, o sea, en situación muy muy peligrosa, y de hecho en situación en la cual ningún niño o adolescente debería encontrarse. Y lo que se puede hacer para, digamos, ayudar también a las familias y a los niños específicamente. Bueno, los niños sí, lo que yo he podido ver, y ese es realmente muy no se lo puede imaginar uno, he visto recuerdo un niño de 9 años que andaba con su hermanita de 4 años, los dos solos, no acompañados, y por su idea era ir cruzando hasta Estados Unidos, pensando que al pasar allí ya estarían recibidos, la idea también de reunificación familiar principalmente. Otros más, un poco más adolescentes, que están huyendo tal vez de posibles reclutamientos y se encuentran buscando cualquier oportunidad de irse hacia el norte para huir de una situación. Ahí la situación es muy compleja. Se ha mencionado que es importante no tenerlos en una situación de tenerlos. Pero vimos en el 2014 esta crisis humanitaria que un poco despertó a la conciencia de los 60.000 niños que habían llegado a la frontera, y se empezó un trabajo a partir de ahí, pero no es suficiente, y a pesar de que tal vez parece haber disminuido, no es el caso. Ha disminuido tal vez los que llegan hacia el norte, pero todavía se están tratando de cruzar y se están retornando a través de diferentes canales a sus países. Eso no es una solución. Ahí la solución tiene que estar en los países de origen, trabajar, y eso es un trabajo de largo plazo, pero también es parte de la Declaración de Nueva York, y preocupándose del origen, trabajar ahí para disminuir la necesidad de ir huyendo. Esto estamos hablando de largo plazo, mientras la situación es cuidar y salvar vidas a los niños de la mejor forma posible y no criminalizarlos por el hecho de su estatus migratorio. Intentar salvar sus vidas o mejorar sus vidas. Así. Mark, creo que para finalizar, ¿para dónde vamos ahora? O sea, se adoptó en Nueva York la declaración. El objetivo en 2018 llegar a una especie de estatuto diferente también, con financiamientos que sean más claros, más seguros, porque es uno de los problemas. De hecho, o sea, que toda vez que hay una crisis de algún tipo humanitario, migratoria, etcétera, los agentes de Naciones Unidas, la ACNUR, la OIM, tienen que correr para encontrar los fondos necesarios para responder a la última emergencia. Eso no es una forma
eficiente trabajar, porque mientras se, digamos, se pide plata, la gente se muere. Entonces hay necesidad de financiamientos, más seguros, etcétera. Entonces, 2018 como término, el 2017 se decía una reunión de alto nivel que México, que el presidente Peña Nieto anunció México quiere hospedar. En 2017 mencionó una reunión previa. Previa. Sí. Y entonces, ¿cuál será ahora, qué se pasa ahora? Okay. Bueno, la idea ahora es buscar dos pactos. Un pacto para la gerencia de flujos migratorios y el otro será un pacto, un acuerdo global para el tema de situaciones de refugiados. Hay varios elementos que se buscan a través de un pacto. Y ya los tenemos de alguna forma en la declaración. Ya hay un reconocimiento, una reiteración, digamos, de los derechos de las personas refugiadas. Ya hay un reconocimiento de la importancia de repartir responsabilidades entre los estados. No son pocos estados que pueden asumir todas las responsabilidades, sino hay que buscar otras formas. Y está el tema de financiamiento que también mencionas. Y último punto que quería destacar es el tema de apoyo de actores de desarrollo. Es decir, que desde el inicio de una situación de refugiados, tenemos que estar mirando también temas como acceso a la educación, acceso al mercado laboral. Otros programas benefician no únicamente a la población refugiada, sino también a la población en las comunidades de acogida. Porque hoy en día la mayoría de los refugiados no están llegando a campamentos, lo que es mucho mejor, sino llegan directamente a comunidades. Es mucho más, es mejor para todo el mundo. Pero en ese contexto, la comunidad refugiada requiere apoyo, pero también la comunidad acogida. Entonces, ahí es muy importante ir trabajando de la mano con actores de desarrollo para asegurar eso, educación, salud, acceso al mercado laboral y lo demás. Entonces, lo que se busca con el pacto en 2018 es mecanismos concretos para asegurar que hay repartición de responsabilidades, más equidad o respuesta equitativa entre los estados y financiamiento más claro y también involucramiento de los actores de desarrollo. De alguna forma, lo que hemos aprendido es que la respuesta en Siria no funcionó. No obstante, todo lo dicho a lo largo de los años, no tuvimos apoyo suficiente a los estados de primera acogida, a Turquía, Líbano, Jordania y Irak. Y por falta de respuesta en esos países, la gente eventualmente agotaron sus recursos y terminaron saliendo. Entonces, eso provocó las llegadas masivas que vimos el año pasado en Europa. Entonces, el pacto que buscamos para 2018 es precisamente responder de forma rápida y eficiente a esas situaciones y evitar el tipo de desastres que hemos visto en los últimos años, donde hemos visto mucha gente perder su vida por, uno, por no poder entrar en país de asilo, por fronteras cerradas, o por tener que tomar rutas migratorias muy peligrosas, por alta mar, por ejemplo, donde han estado manos de traficantes y en muchos casos en situaciones de gran peligro. Mira, ¿quieres añadir algo? Bueno, diría que en lo que es el Pacto Global para Migración, y lo mencionaste al principio, ahora la OIM bueno, desde ayer se incluye como agencia dentro de Naciones Unidas. Eso culmina un proceso de 65 años, que la OIM también fue creada en el mismo año que el ACNUR para trabajar aspectos de desplazamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha sido una agencia muy cercana y ahora pues ya se integra, lo que da a Naciones Unidas una agencia para tratar el tema migratorio. Y en el Pacto Global, pues la OIM va a tener un papel, así con la oficina de secretario general, para ir preparando los mecanismos, digamos. Pero no estamos empezando en cero, ya hay herramientas que existen, se han desarrollado y dentro de la OIM y afuera, un marco para la
para la gestión de la migración, para empezar, y otros marcos que ya existen. Vimos el año pasado varios acuerdos a los cuales llevaron el Acuerdo de París o Sendai, hasta Addis Abeba. Entonces, todo esto ya forman parte del trabajo que viene. En términos de cosas más específicas, la OIM piensa establecer un fondo para migración, lo que entre pensarlo y realizarlo son cosas muy diferentes, pero sí sería muy necesario tener fondos disponibles para poder reaccionar inmediatamente a crisis migratorias, en vez de ir esperando que lleguen, y mientras tanto si las personas están perdiendo sus vidas. Entonces, ese es un trabajo que viene, pero yo creo que ayer y lo que está pasando hoy nos va a ayudar mucho a trabajar y a crear esa corresponsabilidad entre los gobiernos. Muchas gracias, Christopher Gascón, representante de la Organización Internacional para Migraciones acá en México. Muchas gracias, Mark Manley, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Le agradecemos a todos que nos escucharon acá en esta transmisión en vivo desde el Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Nosotros vamos a continuar acompañando ese tema que es crucial de migraciones, de refugio. Es uno de los grandes compromisos, de los grandes retos del sistema de Naciones Unidas para los próximos años. Pueden encontrar más informaciones sobre la actividad de la OIM y de la ACNUR en los sitios internet de las respectivas agencias, que estarán presentes ahora acá abajo en el Facebook, para que ustedes puedan conectarse, puede así para acompañar las actividades, contribuir si quieren, ayudar económicamente o también con su trabajo voluntario, siguiendo un poco las indicaciones que Mark y Christopher nos dieron. Contamos con que ustedes sigan acompañando las noticias y sigan engajados, trabajando para un México y un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.